Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Es un pequeño, pequeño libro en el Antiguo Testamento, justo antes de Primera y Segunda de Samuel. Ruth, vamos a estar viendo todo el libro de Ruth hoy. Hemos estado viendo esta serie de sermones de Navidad en el que estamos examinando la genealogía de Jesús ahí en Mateo capítulo 1 y simplemente deteniéndonos en algunos de esos personajes que nos enseñan algo de la redención de Dios, de la salvación de Dios hacia los pecadores. Les compartí la semana pasada que mi versículo favorito de Navidad es Mateo 1:21 que dice y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos ahí en la genealogía ya que incluye pecadores que fueron rescatados por Dios. La semana pasada vimos a Raab, la prostituta, dentro del linaje del rey de reyes y señor de señores. Ahora vamos a detenernos en Ruth. Pero antes de eso quiero que podamos orar pidiendo al Señor que nos muestre. A Cristo, que nos muestre su verdad, que nos muestre la palabra. Y yo estoy convencido de que Dios está en absoluto control de todo lo que sucede en el mundo y en tu vida. Y que en su absoluto control Dios ha determinado que tú estés aquí hoy y que podamos meditar en esta porción de la escritura hoy. Así que te invito a que ores conmigo pidiéndole a Dios que te hable. Señor, usa tu palabra, Señor. Estamos perdidos sin tu luz, estamos en tinieblas si tú no vienes y alumbras nuestro camino. Estamos muertos sin tu vida, Señor. Háblanos, danos dirección, danos propósito, danos vida, danos luz para ver tu gloria, danos un corazón que te ama para abandonar nuestro pecado, Señor. Danos más de tu espíritu para caminar en obediencia y en libertad. Te pido que uses esta palabra el día de hoy para traer consuelo, salvación y ánimo a un pueblo que necesita tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Habían, habían dos hombres con dos jardines, que tenía árboles. Cuando el sistema de riego que había en la ciudad se dañó, el primer hombre en el que tenía el primer jardín con estos árboles empezó a ver que sus árboles estaban sufriendo en el calor del verano sin poder ser regados con el agua y poco poco tiempo que pasó en unos días sus árboles estaban secándose. Después de unos días era notable como en el segundo jardín del segundo hombre sus árboles estaban intactos. No sabía cómo este primer hombre porque se había dañado las tuberías de agua y entonces fue a investigar qué pasaba. ¿Por qué los árboles estaban verdes? ¿Por qué estaban floreciendo? Y cuando le preguntaron al dueño de este jardín cuál era su secreto, le contestó lo siguiente. Verá, cuando los árboles eran jóvenes, estaban plantados, yo les dejaba sin agua por algunos días. Esa dificultad hizo que hundieran sus raíces más profundamente en el suelo en busca de humedad. Ahora mis árboles tienen raíces más profundas, tienen las raíces más profundas de toda la zona, mientras que los otros árboles estaban acostumbrados a obtener su agua en las partes más superficiales del terreno. Las raíces de mis árboles encuentran humedad en las profundidades de la tierra. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos jardines, entre estos dos árboles, entre estos dos hombres? Uno estaba acostumbrado a la sequía, a las dificultades, a la tribulación, y el otro no. Y al final... Los tiempos de tribulación, y este es el punto de la historia que te quiero contar, los tiempos de tribulación comprobarán cuán profundas son tus raíces en Dios. Los tiempos de tribulación comprobarán cuán profundas son tus raíces en Dios. Si estabas acostumbrado a que todo fuera fácil, a que no hubiera problemas en tu vida cristiana, a que todo viniera de lo más superficial, viene un tiempo de tribulación y te secas. Pero si estás ejercitado en la perseverancia en medio de las dificultades, tus raíces obtienen su vigor de las profundidades de Dios. Cuando comenzamos a leer la historia de el nacimiento de Jesús, vemos todos estos nombres que voy a mencionar ahorita leyendo. Uno de ellos es Ruth, quien pasó grandes tribulaciones que vamos a ver hoy. Y en medio del sufrimiento Encontró a Dios, quien redimió su vida, Mateo 1:1, 1, del, 1 del 1 al 6 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. ¿De dónde viene Jesucristo, el Hijo de David? Ese es un linaje que vimos la semana pasada. Cumple el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios realmente con la humanidad, que Él había hecho de traer un Salvador al mundo, que nos librara del pecado, como Mateo 1:21 menciona. Pondrás por nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y encontramos aquí algunas personas que ni siquiera eran judías en este linaje, no eran santos, y a uno incluso era prostituta, como Raab la semana pasada, pero encontramos a Ruth, Ruth, que era moabita de Moab, un pueblo incluso que era enemigo. Y si tú nunca has leído la historia de Ruth, espero que el día de hoy tú la puedas entender muy, muy bien, porque vamos a pasar por todo el libro. Y de Ruth nosotros vamos, de este libro vamos a conocer más profundamente a Dios, al Dios que necesitamos conocer más para pasar por las tribulaciones que estamos pasando en este momento, pero también las tribulaciones que vienen en el futuro. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de Ruth. Y mi primer punto es que consideremos el sufrimiento de Ruth. Yo voy a tratar de contar toda esta historia um, en mis propias palabras para que tú entiendas lo que va pasando. Los primeros versículos dicen, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en toda la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Qué está pasando? Hay una hambruna en Israel que, por cierto, está conectado con la palabra de Dios. Dios había dicho ya en Deuteronomios, en Éxodo, que la maldición hacia Israel por desobediencia conllevaría hambruna. Y, por cierto, también conllevaría exilio y conllevaría que sus enemigos le vencieran y muchas otras cosas. Pero una de las señales de la relación que Dios tenía con Israel específicamente era que Él iba a traer hambruna para que, tra para que se dieran cuenta de su pecado y se arrepintieran y volvieran a Él. Eso lo habían hecho ellos una y otra vez en la época de los jueces. Algunos quizá podrán llamar a los jueces los caudillos, los libertadores. Todo este libro de jueces está lleno de historias de cómo el pueblo se metió en pecado y cómo después de que ser quebrantado se arrepintió, clamó al Señor y Dios les envió un juez, un libertador, un caudillo, alguien que pudiera venir y combatir contra sus enemigos y librarles y les libró y adoraron al Señor y después vuelven otra vez al pecado y comienza la historia otra vez por eso son jueces porque cada uno de esos jueces es otra vez esa parte de la historia en el que Dios fielmente salva a su pueblo porque ha clamado a él en esa época en el que cada, cada círculo por así decirlo que va pasando se vuelve más pecaminoso y más pecaminoso y más alejado de Dios el pueblo ahí es donde se encuentra la historia de Ruth han desobedecido al Señor y ha venido una hambruna. Hay escasez, hay sufrimiento, hay hambre en Israel. Y ahí hay una familia en Belén, de Judá. Belén donde nació Jesús, Belén donde nació David, Belén de Judá que se llama casa de pan. Hay hambruna. Y se mudan a una región pagana. Es decir, lo que ellos hacen no es decir, bueno, vamos a ayunar, vamos a poner a Belén a ayunar, a orar y a suplicar que el Señor nos perdone nuestros pecados, arrepentirnos y comenzar a vivir para Él. Dicen, ¿sabes qué? Tenemos más chance de ir a donde el pueblo de Moab, los moabitas, y quizá ya podamos obtener algo de comida. El líder de este hogar es Elimelech, se llama, y su esposa es Noemí. Ellos tienen hijos, y sin embargo, cuando van a Moab, Elimelech, el líder de la familia, muere. Están pasando hambruna, están pasando desesperación, están pasando escasez, no saben dónde va a venir la comida para sus hijos, están saliendo de su tierra a un lugar lejano y además ahora muere el Imelec y quedó queda Noemí viuda con dos hijos. La verdad, en el pueblo hispanohablante sabemos lo que es tener mujeres solteras, viudas, madres con hijos. Difícil. Pero en esa época, mucho más difícil. Porque en esa época no era acostumbrado que las mujeres fueran emprendedoras o trabajadoras o educadas. En realidad... No habían oportunidades para que estas mujeres realmente trabajaran y ganaran comida para sus hijos. Es decir, estaban en un sentido totalmente indefensas. Por eso la Biblia hace un énfasis tan fuerte en cuidar a la viuda. Y ella se queda, Noemí, con esos dos hijos. Y ahora ve que esos dos hijos se casan como habitas. Y quizá para ti no suena como algo difícil, pero Dios había ordenado a su pueblo a casarse con israelitas, con judíos. No podía ser gentiles, paganos de otras naciones. El pueblo de Israel debía mantenerse apartado para Dios. Y ahora veía que se casa con dos mujeres moabitas. Quizá le dolió mucho, pero por lo menos tiene una familia más grande. ¿Y qué pasa a continuación? Sus dos hijos mueren. Entonces está pasando luto, está pasando hambre, está pasando escasez, tiene miedo, se ve sola, ve que sus hijos están desobedeciendo al Señor y se casan con Moabitas. Y ahora sus hijos mueren. ¿Cómo queda Noemí? Bueno, ya mayor y con dos nueras que ni siquiera son judías. Una de ellas se llama Ruth y la otra se llama Orfa. Y vemos cómo esas tres mujeres viudas quedan desprotegidas. Si antes eran preocupante que Noemí estuviera sola, ahora esa preocupación se multiplica por tres, ahora hay tres mujeres solas. Así que Noemí dice a sus nueras que la dejen sola, que se vayan donde sus familiares y si se casen con alguien más joven. Ellas tenían oportunidad porque eran quizá mujeres más jóvenes y podían quizá encontrar algún marido. Esto es lo que dice Ruth a 1, 16 al 18. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es decir, Orfa, una de las nueras, se fue. Noemí le dijo, por favor, vete, por favor, ve con tu familia, por favor, busca otro marido. Y Orfa se fue. Pero Ruth se negó. Y dijo, no te voy a dejar. Es una mujer mayor, eres mi suegra, estamos pasando por esa tribulación, por esta escasez, vas a morirte. No te voy a dejar. Más bien, voy a seguirte a donde quiera que tú vayas y voy a ir a donde tu Dios. Así que Ruth lo deja todo. Ruth es esta mujer pagana, joven, viuda. Que decide dejarlo todo para acompañar a su suegra Noemí y poder ser quizá de alguna ayuda y seguir una nueva vida con el Dios de Israel. Que por supuesto no es el Dios de los Moabitas, es un Dios diferente, es una vida diferente y pone toda su fe en que este Dios de Israel va a cuidarles. Así que viajan. Juntas de regreso a Belén de Judá. Y cuando llegan ahí hay una escena interesante en este primer capítulo. Y es que llegan y Noemí tiene esta esta ayuda de Ruth, ¿no? Está fortalecida quizá, pero cuando llega y ve a la gente y la gente ve a Noemí y la ve en toda esta aflicción. Se fue con una familia, volvió sola con una extranjera, pobre, viuda, en luto. Noemí no lo soportó más y se echó a llorar. Dice el texto: Anduvieron pues ella, ellas dos, y que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esa Noemí? Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llam, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mi vida está llena de amargura, dice. Ya ni siquiera me llamen como me llamaba, llámenme Amargura, llámenme Mara. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es el primer capítulo. ¿Qué aprendemos de este primer capítulo antes de pasar al siguiente? Bueno, yo quiero simplemente dejarte ver esta lección práctica. Dios ve tu sufrimiento. Muchas veces tenemos esta tentación de pensar que estamos absolutamente solos. Solos. Y déjame decirte que estas mujeres, viudas, desprotegidas, no estaban solas. Vemos más y más en el libro cómo Dios está detrás de todo esto. Dios ve tu sufrimiento. Dios ve. La pobreza y el hambre. Dios ve cuando sufres un tiempo de luto. Dios está en esos tiempos de soledad, de temor y de incertidumbre. Él tiene el control de todos esos tiempos de escasez o de prosperidad. Ahora, la pregunta es: ¿cómo tú respondes ante las tragedias de la vida? Porque van a venir. ¿Cómo, ¿Cómo respondes a las tragedias de la vida? ¿Con miedo, con ira, con fe, con paz? Hay una leyenda que creo que es falsa, aunque tiene algunos detalles verdaderos. Hay una leyenda del uh, gran filósofo y artista y pintor, Leonardo da Vinci, cuando él pintó el cuadro famoso de la Última Cena. Saben que ese cuadro es muy famoso, hay una, hay una mesa larguísima y está Jesús en el medio y están los discípulos a los lados, eso lo pintó Leonardo da Vinci. Él tenía una forma de trabajar que era bien interesante, en el que él encontraba... Ponía a hacer una investigación y a examinar a cada uno de los modelos que él iba a usar. Es decir, al ser humano que iba a posar para tratar de darle una figura muy realista a sus personajes en las pinturas. A veces tardaba años para encontrar a la persona indicada y él iba más allá de la apariencia. Leonardo da Vinci quería, quería ser minucioso y quería ver. ¿Qué había dentro de esta persona? A ver si esta persona transmitía lo que él quería transmitir en la pintura. Pues está esta leyenda en el que mientras estaba pintando la obra o la pintura de la última cena, él está buscando a quién iba a representar el personaje de jesús quién iba a ser el modelo que él iba a ver para pintar a jesús así que empieza una larga búsqueda que le lleva tiempo para encontrar a este a esta persona que pueda transmitir toda esta bondad esta paz casi esta, esta inocencia pero también esta fuerza espiritual hasta que encuentra a un joven y él ve que, que tiene toda esta, no sé si tú has conocido a gente así, que tú simplemente con hablar unos cinco minutos, tú ves, hay, hay una conexión con Dios que tiene esta persona, una relación con Dios, hay una fuerza espiritual que veo aquí en esta persona que me hace sentir eh, en paz y me lleva a pensar en Dios. Él encuentra a este joven y entonces pinta a Jesús. Y mientras va pasando el tiempo, todavía había un personaje que él no había podido pintar, y era a Judas Iscariote, que iba a traicionar a Jesús. Y él estuvo buscando, buscando, buscando a alguien que, que pudiera mostrar toda la frivolidad, toda la miseria, todo el pecado, toda la corrupción que él quería mostrar en este personaje de Judas. Alguien que realmente pudiera transmitir que ha dejado a Dios, ha abandonado a Dios y ya se ha rebelado contra Dios. Así que él empezó, después de un tiempo, meses y quizá un año, a empezar a buscar en las cárceles. A ver si en las cárceles encontraba a alguien que fuera así de frívolo. Hasta que por fin le recomendaron a uno de los que estaban en la cárcel y lo mostraron. Y él dijo, ya, esta persona creo que me puede servir mucho. Así que la contrató también, le, le pagó por un tiempo para poder ser el modelo que reflejaba toda esta perdición del alma. Cuando termina de pintar a Judas, dice la leyenda, que este, este joven que, que posó para ser Judas se le acerca a Leonardo da Vinci. Y se acerca llorando. Y llorando le dice, sabes que quiero confesarte que tú me contrataste a mí hace un tiempo para posar, para ser Jesús. Y uno se pone a pensar, ¿qué tantas cosas habrá pasado en la vida de esta persona? para pasar de transmitir toda esta paz, esta humildad, esta conexión con Dios, que era obvia, a llegar al punto de que transmitía toda esta perdición de su alma, la misma persona, y terminar en la cárcel. Quizá esto no pasó así con todos los detalles, es una leyenda popular, pero yo creo que ilustra muy bien. Lo que la vida puede hacer contigo en las tribulaciones si tú no te aferras a Dios. Es fácil que en el camino de la vida te llenes de amargura, que te llenes de oscuridad, de pecado, en medio del camino difícil. Lo difícil es tomar el camino de la luz de la humildad, de la fe en medio de las tribulaciones. Dios puede ser una fuente de paz cuando ves que tu corazón es una fuente de amargura. Cuando ves que, que hay tristeza, que hay dolor, que hay soledad, ¿qué vas a hacer? Dios puede ser tu fuente de paz. Dios está en medio de tu sufrimiento. Y tú puedes sumergirte en esa fuente de vida eterna y de gozo. Muy bien, vamos al segundo capítulo de Ruth. Y no solamente meditamos en el, el sufrimiento de Ruth. Pero ahora empieza. Ahora que llegaron a, 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 Judea, a Judea, a Judá, a Belén, empieza una historia de rescate, de redención de parte de Dios a estas mujeres viudas. Y yo lo que quiero que nos enfoquemos en este capítulo 2 es el refugio de Ruth, el refugio de Ruth. Vemos qué pasa en el medio de completa pobreza y hambre, Ruth busca comida según la costumbre judía. Otra vez volviendo a Deuteronomios y, y en Éxodo y también en Levíticos, en la ley de Moisés establecía que en Israel todos los que tenían esta parte de agricultura debían dejar una porción que los pobres pudieran tomar. Esta porción era las obras que quedaban mientras estaban cosechando. Lo que quedaba en el piso era para los pobres. Así que ella no sé, quizá Noemí le dice de esta, de esta costumbre o de esta ley judía. Y Ruth, como es más joven y tiene más fuerzas, dice: Ok, quédate aquí, Noemí. Yo voy a ir a buscar comida para nosotros. Están pobres, están sin, sin ningún sustento y con hambre. Y ella va y encuentra un lugar donde ella puede recoger espigas de, de trigo. Y encuentra en este lugar, que este lugar le pertenece a alguien que se llama Vos, un hombre mayor que se llama Vos. Y luego se da cuenta que Vos es un pariente cercano del esposo de Noemí que murió. Vos además es rico y tiene campos de trigo y Vos la ve. Después, cuando llega, ella ha estado toda la tarde sacando, tratando de recaudar comida para ella, y vos la ve con misericordia y se agrada de ella, la ve con gracia y la bendice abundantemente. Le dice que se lleve comida, le dice que descanse, que tome agua cuando, y eso lo dice el texto, que tome agua cuando esté cansada, que, que, que ella tiene básicamente un refugio ahí con él. Ahora, el, el corazón de este capítulo se encuentra en la conversación que tiene Ruth con vos y la bendición que vos le da, le dice a Ruth. Dice así Ruth 2, 10 al 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca, siendo yo extranjera? Yo ni siquiera soy de Israel y respondió voz y le dijo He sabido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Y ojo con este versículo 12 Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte yo creo que ese versículo puede resumir todo este capítulo 2 y qué aprendemos de este capítulo 2 nosotros en nuestra vida práctica bueno que Dios es nuestro refugio seguro en cualquier momento de nuestra vida así como Ruth encontró refugio bajo las alas del Dios de Israel incluso cuando ella era de otro lugar Así tú también puedes encontrar tu refugio en Dios. Ahora, hay un, hay un teólogo, que, estudioso de la Biblia, que menciona por lo menos dos áreas en las que Dios estaba protegiendo, incluso desde antes, a Ruth y a Noemí directamente. Primero, la estaba protegiendo, los estaba protegiendo por medio de su ley. Porque la palabra de Dios había puesto esa ley, Dios había puesto esa ley para dar comida a los pobres. Así que por medio de la, de la ley de Dios escrita, ya estaba protegiendo y cuidando a Ruth y a Noemí. Eso es algo bien interesante. Pero la segunda forma en la que Dios estaba involucrado protegiéndolos y proveyéndoles es a través de su, de su provisión, su control de la naturaleza. Recuerdan que había hambruna, recuerdan que había sequía, no había comida. Ahora había abundancia de comida en los campos de Boz. ¿Dónde es que había la hambruna? En Belén. ¿Dónde estaban ahorita de vuelta? En Belén. Pero ahora sí había comida, ahora sí había fruto, ahora sí había cosecha y Dios estaba proveyendo para ellos. Ahora, Dios es tu restauración cuando te sientes arruinado en tu vida y no hay esperanza. Cuando sientes que no tienes nada, que hay escasez, que hay hambre, ¿sabes qué dice Dios en su palabra? Yo soy tu porción. Y uno dice, ¿qué significa eso? Dios comenzó a usar el lenguaje de yo soy tu porción, que se repite todo el tiempo en la, en la Biblia, yo soy tu porción. Cuando Él reparte la tierra prometida a las doce tribus de Israel. Pero hay una tribu que no le da ninguna tierra. Esta es la porción de Benjamín, esta es la porción de Judá, esta es la porción del este, esta es la porción del otro. Y los levitas, yo soy su porción. Los levitas que tenían que servir en el templo, en la adoración, en los sacrificios, los levitas que tenían que ser los, los sacerdotes, Jehová les dice, Jehová es su porción. Qué interesante eso, ¿no? En el que podemos encontrar que incluso cuando no tenían tierra, no tenían nada, no solo Dios les, les proveía, por supuesto, les sustentaba para comer y abrigarse, pero decía... Ustedes obtuvieron la mejor porción. Yo mismo estoy con ustedes. Yo mismo estoy para ustedes. Ese puede ser Dios para ti. Dios puede ser tu porción. Dios es tu paz en la desesperación. Es tu amigo cuando te sientes solo. Si acudes a Él. Lamentaciones 3, 22 hasta 26 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar, es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La verdad, este este refugio en dios es el encontrar un refugio seguro en dios es la experiencia que tiene cada cristiano cuando llega a convertirse es la experiencia que yo tuve muchos de ustedes saben mi testimonio pero quizá hay una parte que no saben y es que a mí me decían el niño amargado de la familia yo crecí eh, sin, sin padres, ¿verdad? Con mis hermanos, mi mamá murió cuando yo tenía ocho años de cáncer. Mi papá nunca, nunca, nunca crecí con él, nunca lo conocí. Y con mis hermanos, ninguno era cristiano. Todo, no, no estaba la palabra de Dios en nuestra, en nuestra vida, no estaba el Evangelio, no estaba Jesucristo en nuestras vidas en absoluto. Y de entre todas las peleas y todas las dificultades y todos los pecados que había en la familia, yo era el más amargado de todos. Yo era un niño que no estaba molesto todo el tiempo. Y por supuesto, yo no sabía por qué estaba molesto, simplemente estaba enojado con todo. Quizá lo que más recuerdo decir a mi hermana mayor, que es como mi mamá, el, el, el mandato, porque yo era obediente pero pero peleón, ¿no? O sea, no quiero hacer esto, no lo voy a hacer, y ahí lo, iba a, lo hacía, ¿no? Mientras lo hacía, iba a estar peleando. El mandato que yo recuerdo, que más escuché de parte de mi hermana mayor, que era como mi mamá, era, sea feliz. Porque ya, ya no me soportaban. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque no había forma alguna de que yo encontrara felicidad en este mundo si no hubiera sido porque Dios me encontró, Dios me rescató y Él se volvió mi refugio y mi fuente de gozo. Y mi fuente de paz, el gozo hermoso y amable de caminar con Dios, que no significa que yo no lloro, o que no me enojo, o que no me amargo, pero significa que en lo más profundo de mi corazón, mi vida tiene un fundamento que es un Dios lleno de todo gozo. Y yo no sé si tú has pensado en esto o si alguna vez has escuchado esto que te voy a decir pero Dios es un Dios lleno de infinita felicidad si eso es algo nuevo para ti escuchar te invito a que estudies la profundidad de lo que significa que Dios es feliz y que Dios es amor. Sin necesidad de la creación, ni siquiera. Por toda la eternidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han vivido eternamente y para siempre en absoluto e infinito e inmutable deleite en Dios. Dios se deleita en Dios. Dios es feliz con Dios. Dios bebe de la fuente de felicidad que es Dios. No hay nada que pueda ser infeliz o amargado a Dios porque Dios no basa su felicidad en nada más que no sea Él mismo que es la fuente de todo gozo. Y tú puedes ver eso mostrado en la persona de Jesús cuando se bautiza. ¿Y qué dice Dios el Padre? este es mi hijo amado en quien me deleito y eso ha sido por siempre y el hijo se deleita en el padre y dice mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió y el espíritu santo ha sido enviado para que para glorificar para magnificar para celebrar la gloria del hijo y del Padre. No, no estoy pretendiendo que tú entiendas estas cosas. No, esto no es para entenderlo. Esto es para celebrarlo. Para gozarnos. En que aunque no entiendo todas las detalles de cómo funciona, en su esencia, Dios es una fuente de gozo y agua viva. Y por eso vuelvo a mi testimonio. Si tu vida está fundamentada en ese Dios, tú no estás definido por ser alguien amargado o triste o solo. Porque en medio de tu tristeza y de tus lágrimas y de tu soledad, siempre va a haber, aunque sea de manera pequeña, siempre va a haber una esencia de gozo en tu Dios. Que es amor. Así que encuentra refugio. Y quizá tú estás pasando por tribulaciones y soledad en este momento. Encuentra refugio, como dice el salmista en Salmo 46: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Dios es nuestro refugio. Nuestro refugio más seguro y más certero. Y cuando tú dudes que Dios es tu refugio, yo te invito a que hagas algo. Mira a la cruz de Jesucristo. Mira a la cruz de Jesucristo. ¿Acaso Dios no quiso ser tu refugio? ¿Acaso no quiso ser tu hogar? Pues a tal punto Dios te amó y te deseó que vino a morir en la cruz para abrir un camino y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está invitando, invitando a los pecadores a que se arrepientan. ¿Qué significa arrepentirse? Dejar la basura de la vida que tenías antes, que no vale nada igual. Como, como si Dios se estuviera pidiendo dejar algo valioso. La vida de pecado no vale nada, es basura. Te está pidiendo que dejes basura para obtener las riquezas gloriosas de su presencia de su amor, de su salvación. Gloria a Dios por su invitación. Por último, capítulo 3 y 4, vamos a terminar simplemente meditando en la redención de Ruth. Vimos el sufrimiento de Ruth, vimos el refugio de Ruth, que espero que sea tu refugio. Y simplemente terminamos con la redención de Ruth. Simplemente estos últimos dos capítulos lo que sucede es que Ruth conquistó a Boaz para que se casara con ella y la redimiera. Ahora, en estos dos capítulos es importante que tú entiendas dos palabras técnicas, dos palabras técnicas que te van a ayudar a entender lo que pasa en estos capítulos. La primera palabra es redención y tú dices pero yo he escuchado eso sí pero no lo sabes definir así que es una palabra técnica y la segunda palabra es levirato que ya eso sí no creo que has escuchado vamos a comenzar con redención si tú entiendes estas dos palabras vas a entender muy bien el capítulo 3 y 4 de Ruth y poder leerlo en tu casa en 10 minutos con entendimiento primero redención la palabra redención, yo sé que los cristianos estamos acostumbrados a, a decirla, a cantarla, a, a conversar diciendo nuestro, nuestro redentor, Él es nuestra redención, nosotros somos redimidos. ¿Qué significa esto? La palabra redención significa rescatar o comprar algo que pertenecía a otra persona. De hecho, nosotros usamos esa palabra a veces cuando compramos algo. Estamos redimiendo quizá un regalo, cambiando algo, dando un canjeo para obtener algo. Eso no me, no me pertenece a mí hasta que yo lo obtengo. Alguien redimido, o alguien, eh, sí, alguien redimido, cambia de dueño. Su redentor lo ha adquirido. Si yo voy a la tienda y digo que tengo un premio, una tarjeta que dice que me he ganado una laptop nueva, esa laptop le pertenece a la tienda y yo cuando vengo a redimir mi laptop, ahora cambia de dueño y ahora he adquirido esa laptop. Soy, soy dueño de esa laptop. Ya no es dueño la, 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 el local. Ahora yo soy el único dueño de esa laptop. Cuando decimos que Dios es nuestro redentor, estamos diciendo que Él nos ha hecho suyos. Somos propiedad o posesión de Dios que Él adquirió pagando un precio. Y vamos a ver cuál fue ese precio en la cruz de su sangre misma. Y es verdad, redención es un, una palabra compleja que también habla de la libertad de la esclavitud y varias otras cosas. Pero yo quiero que te enfoques que la esencia de la redención es un cambio de dueño. Cuando yo soy un redimido, quiere decir, yo le pertenezco a Dios. Segunda palabra técnica, levirato. La palabra levirato literalmente significa matrimonio por ley. El diccionario define el levirato de la siguiente manera. Ley que lleva a un hombre a casarse con la viuda de su hermano fallecido sin descendencia masculina. Hay muchos detalles en esta ley. Pero esta ley es lo que Dios establece en Deuteronomio. Al parecer todos los capítulos de Ruth, podemos ver que están basados en Deuteronomio o en algo que pasó en la ley de Moisés. Deuteronomio 25, 5 al 6. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Será que el primogénito de ella que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora, Noemí, ¿por qué, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque vos... Este hombre, dueño, rico, dueño del lugar, es un familiar del, del suegro, básicamente, y, y ha dejado, tiene alguna responsabilidad por por Noemí, en un sentido, aunque es una, una señora mayora, pero para cuidarla. ¿Por qué? Porque los hijos de Noemí, ¿dónde están? Murieron. ¿Y cómo van a, va a seguir el nombre, el nombre de, ese, de ese familiar? No hay, no, hay ningún, no hay ningún hombre vivo de esa familia. Entonces vos tiene la responsabilidad bíblica de casarse <laughs> o de redimir a Noemí, pero Noemí viene con Ruth. Así que viene todo un paquete. Y eso es lo que pasa en esta historia, capítulo 2 y 3, pero 3 y 4, que Noemí instruye a Ruth para que tenga un plan para que se case con vos y para que le ayude a entender a vos, hey, somos familia cercano, tú tienes una responsabilidad que es el levirato, ¿verdad?, de casarte conmigo o de ayudar a nuestra familia. Y eso es lo que pasa, dice Ruth 3, 7 al 12. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, vos, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y me imagino que era oscuro y entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa palabra, borde de tu capa, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es la misma palabra que había usado vos al bendecir a Ruth cuando dijo, tú viniste a refugiarte bajo las alas, bajo el borde, bajo las alas de Jehová. Y ahora ella le dice... Quiero refugiarme bajo tus alas. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar a los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¿Qué, qué está diciendo aquí vos? Que la ley del levirato dice que es el pariente más cercano que tiene el derecho primero de poder casarse con la persona. Entonces vos dice, sí, quizás yo quiero casarme contigo. Ya te estoy diciendo que sí, pero hay un pariente más cercano. Tengo que ir a negociar con él primero, a ver si él no quiere casarse contigo. Y esto es lo que pasa en el capítulo 4. Está esta escena en la que vos reúne a los ancianos del pueblo en las puertas de la ciudad, que es como el lugar donde se hacían transacciones legales. Recuerden que es una época antigua en la que las transacciones legales no eran con papeles o cosas así, pero con testigos. Entonces estaban ahí, las puertas de la ciudad es el lugar más importante, ahí están los ancianos de la ciudad, dice, hey, venga acá, aquí tengo a mi familiar, y le suelta las noticias a este familiar. Y le dice, oye, hay esta tierra que hay que redimir, hay que comprar para Noemí, pero también hay que redimir a, a Ruth. En fin, el familiar este, que era el más cercano, se echa para atrás y dice, no, ¿sabes qué? Cásate tú con ella. Se quitan las sandalias, las cambian y ¿por qué hacen eso? Bueno, el texto dice que esa era la forma de concretar una, un contrato de que esto es lo que va a pasar. Todos los testigos dicen amén, dicen sí, así va a ser, eh, somos testigos. Y así termina esta historia interesante en la que Boaz logra hacer una buena negociación y redime a Ruth y a Noemí. Y lo último que termina es que Dios provee un hijo que será parte del linaje que traerá al rey David y luego a Jesús. Ese es, eso es como termina nuestro texto en el uh, versículo Ruth 4 del 13 al, al final. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, tuvieron relaciones, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya o sea fue su maestra fue su instructora y le dijeron Nombre, le, le dieron nombre a las vecinas diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, es decir, lo está criando a la abuela. Dice: Ese es un hijo de la abuela. Y lo llamaron Obed, y ese es el padre de Isaí, padre de David. Eh, eh, tenemos a Noemí, que por cierto llega a Belén diciendo: Ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque estoy lleno de. Amargura. Pero ahora vemos que tiene un gozo tan grande que hasta la gente hace bromas con ella y dice, oye, diste a luz un hijo ahora, ¿no? Porque tienes ese gozo de estar siempre con este niño, criarlo, cuidarlo y tenerlo junto a ti. Y esto es lo que pasa, así termina esta historia con gozo, con redención. Recuerden que comenzamos con sufrimiento, recuerden que comenzamos con escasez pero Dios dio provisión, con soledad, pero ahora está rodeada de familia, con viudas indefensas, pero ahora son protegidas por Dios y por un redentor, por un redentor. Ruth estaba excluida del pueblo de Dios, pero fue redimida e incluida en el pueblo de Dios mediante el matrimonio. Dios estaba obrando todas las cosas por proveer a Rudy y a Noemí. Y Dios también está cuidando de ti, aunque tú no lo percibes. Yo no sé por qué estás pasando, o si eres cristiano o si no eres cristiano, pero Dios reina. Todas las cosas. No creas a los que te dicen que Dios está en control de algunas cosas, pero hay otras que Él te las deja a ti. Dios reina absolutamente. Dios está en control hasta de las partículas de polvo que están pasando frente a ti. Dios tiene un plan. Debes buscar a Dios para refugiarte en Él y para tener redención en Él. Yo quiero que termines meditando en esto de la palabra redención. Dios también puede ser tu redentor. Dios no te redimirá para casándote con vos, ¿verdad? Dios te redime uniéndote a Jesucristo, el redentor perfecto. Jesús es un mejor y más perfecto Voz que generosa y sacrificialmente redimió a su Iglesia a un gran costo personal. Jesús es Dios redimiendo a su pueblo, rescatándonos de las garras del pecado para que seamos posesión suya. ¿Y cómo nos redimió Jesús? Dice 1 Pedro 1, 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Jesús nos redimió en la cruz, donde Él fue clavado sus manos, sus pies, con una corona de espinas, una lanza en su pecho, Él murió para redimirte, para comprarte, porque tú eras de Satanás. Y tenías la ira de Dios sobre ti. Y Jesús vino a pagar el precio que nadie jamás hubiera pagado. Es Dios viniendo a rescatarte, a salvarte. A amarte para que seas suyo. Y es verdad, en nuestra época no establecemos ese pacto es cambiando, eh, cambiando eh, sandalias como en la época de Israel. Pero en nuestra época el Señor ha dicho, que hay formas en las que tú puedes confirmar tu unión matrimonial, tu unión con Jesucristo. Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo por fe en Jesucristo, uniéndote a él mediante el bautismo, uniéndote a su iglesia como miembro y recordando el nuevo pacto mediante la cena del Señor. Todos esos símbolos son formas de recordar que hemos hecho un pacto de redención y nuestro redentor es nuestro dueño, le pertenecemos a Él, somos suyos. Y por medio de su sangre nos redimió. Quiero terminar dándote una invitación a que recuerdes a Orfa y quizá ya se te olvidó. Pero habían dos nueras, no solamente una. Ruth era una de ellas, pero había otra que se llamaba Orfa, que regresó a su casa con sus ídolos buscando un marido. Y yo simplemente quiero que, que recuerdes. No asumas que todas las cosas van a ir bien porque Dios es bueno y Dios es amoroso y Dios nos va a hacer que todos nosotros prosperemos. Habían dos nueras, una de ellas era Ruth, la otra era Orfa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el día final vendrán muchos diciendo, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Hemos expulsado demonios en tu nombre. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Malditos al fuego eterno que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Estaba Ruth y encontró refugio en Dios. Y encontró redención en Dios, pero también estaba Orfa. Y yo quiero que tú recuerdes que no podemos presumir ni asumir que Dios va a hacer lo mismo con Orfa que hizo con Ruth, quien creyó en Dios y dejó todo para seguir al Dios verdadero. La salvación es por gracia. Y por fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Por eso el profeta Isaías dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Hubo una oportunidad crucial para Orfa y Ruth. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Esa oportunidad se cerró. Llámenlo el tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son pensamientos de ustedes, ni sus caminos, mis caminos, declara el Señor. Tal como un antiguo escritor expresó, Jesucristo salvó a uno de dos criminales que estaban crucificados a su lado. Salvó a uno para que no caigamos en desesperación y sepamos que hasta el peor pecador tiene esperanza. Pero salvó solamente a uno para que no presumiéramos de que Jesús debe salvar a todos porque Él es Jesús. Búscale hoy con todas tus fuerzas. Suplícale que te salve, que sea tu refugio, que sea tu redentor. Confía en Él y comienza a tomar pasos reales certeros para identificarse con Jesucristo, tu Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu Evangelio, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, porque tú eres rey de reyes y señor de señores. Tú controlas nuestras vidas, la vida de todo el mundo, Señor. Todo lo que sucede está en tus manos. Te pedimos misericordia, compasión, gracia. Que puedan hallar en ti salvación, que puedan hallar en ti refugio, rescate, una nueva vida. Y que puedan recordar que tú eres un refugio de gran gozo y un redentor amoroso, Señor. Te pido, Dios, sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.